marcar la diferencia en medio de esta generación perversa. Tenemos que marcar la diferencia en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. José marcó la diferencia en la casa de Potifar. José, amados hermanos, y en todas las circunstancias, este joven marcó la diferencia, alabado sea Dios. Y eso es lo que nosotros, como pueblo, como iglesia, tenemos que marcar la diferencia en todas las áreas, en todas las cosas, alabado sea Dios, porque tenemos un Dios, el mismo Dios de José, el mismo Dios de Noé, es el mismo Dios de nosotros, alabado sea Dios, y hay que caminar con Él para poder ser bendecidos. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos y podemos, alabado sea Dios, amados, marcar la diferencia. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios. Podemos ver otro hombre que marcó la diferencia. En medio, amados hermanos, de situaciones difíciles. Alabado sea Dios, aleluya, un hombre llamado Samuel. Que todos sabemos la palabra, un hombre jovencito, hermanos. Que fue, gloria a Dios, entregado, hermanos, al templo de Dios. Fue un regalo de Dios que Dios le dio a una mujer, amados, con amargura de corazón. Pero esta mujer, amados hermanos, cumplió la promesa que le había hecho al Dios de los cielos, alabado sea Dios. Y le dijo, amados hermanos, que si ella, que si el Señor le daba un hijo, se le iba a entregar a él, alabado sea Dios. Y amados, esta mujer cumplió la promesa, se lo entregó al Dios de los cielos. Cuando llegó el tiempo de entregarlo, fue y se lo dio al templo, le entregó el templo al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, alabado sea Dios. Y este hombre, amados, en esa generación la cual él vivió, él marcó la diferencia, alabado sea el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que temía a Dios, era un hombre, alabado sea Dios, que andaba conforme el corazón del Dios de los cielos. Dice la palabra que ninguna palabra que salió de su boca cayó a tierra. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, era un hombre que cuando aquel hombre llegaba a una ciudad, aquella ciudad temblaba, aquella ciudad tenía miedo, porque aquel hombre llevaba palabra del Dios de los cielos, porque aquel hombre iba con el poder del Espíritu Santo de Dios, y cuando aquel hombre hablaba una palabra, se cumplía. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios que amaba al Dios de los cielos en medio de aquella generación. Este hombre era ejemplo, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Porque este hombre tenía el temor de Dios. Amén. Así este es. Hombre se guardaba para Dios, alabado sea Dios. Amados hermanos, amados, vamos a ver ahí unos versículos, alabado sea Dios, en primera de Samuel. En el capítulo 12 y versículo 1 al 5, alabado sea Dios. En esta preciosa hora, alabado sea Dios. Primera de Samuel. Gloria a Dios, Dios es bueno. Aleluya, te adoramos. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Primera de Samuel, ¿qué le dije? 12:1. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Aquí vamos a ver algo especial, algo maravilloso en esta preciosa hora. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado del buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno,
o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es, alabado sea Dios. Oiga, amados hermanos, este hombre delante de aquel pueblo, amados hermanos, poniéndose, alabado sea Dios, para ver si alguien, alabado sea Dios, hablaba algo en contra de él. No era, amados hermanos, amados, sino que él se estaba poniendo como testigo, un hombre que amaba a Dios, que marcaba la diferencia, amados, en medio de esta generación perversa, alabado sea Dios, en el tiempo el cual, amados hermanos, vivía y traía la palabra del Señor. Aquí vemos, hermanos, un hombre con una rectitud extraordinaria, alabado sea Dios, con una rectitud, amados, que nadie podía tildarle, nadie podía decirle: ese me robó, ese, alabado sea Dios, aleluya, me quitó, oh gloria a Dios, sino que él, amados hermanos, nadie podía decir todo eso, porque era un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. En esta preciosa hora estaba marcando la diferencia en medio de aquella generación, un hombre, amados hermanos, que lo amaba todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era un hombre recto delante del Dios de los cielos y delante de aquel pueblo. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque es que ahora, amados hermanos, nosotros como cristianos damos mucho que desear. Porque casi la mayoría de gente, amados hermanos, amados, no los tiene confianza a nosotros. Porque la gente sabe y la gente ve, hermanos amados, cómo nosotros los comportamos. Cierto. Que no somos leales. Que no somos, amados hermanos, personas, amados, que en verdad amamos a Dios. Que no somos, amados, lo que quizás confesamos con nuestros labios, alabado sea Dios. Mucha gente tiene desconfianza con nosotros. Porque es que muchas veces, alabado sea Dios, amados hermanos, gloria a Dios, nosotros los hombres no podemos entrar a una casa que esté la hembra sola, alabado sea Dios, porque el esposo se pone celoso, porque tiene miedo, alabado sea Dios, porque no los tienen confianza. Alabado sea Dios, Dios es bueno, hermanos. ¿Por qué? Alabado sea Dios, porque nosotros, amados, porque es que ahora, hoy en estos tiempos, usted ve, amados hermanos, amados, casi la mayoría de gente dice: no, es que los pastores son ladrones. ¿Verdad? Es que los pastores aquí, ¿por qué? Porque han visto, nosotros muchas veces como pastores hemos dejado mucho que desear. ¿Es cierto? Pastores que le han quitado sus esposas a los diáconos. Pastores que le han quitado, alabado sea Dios, las mujeres a sus miembros, alabado sea Dios. Y así, amados pastores, que han violado niños. Pastores, alabado sea Dios, amados hermanos, que han hecho situaciones difíciles. Pastores que les quitan prestado a las ovejas y no les pagan, alabado sea Dios. Y así podemos enumerar muchísimo, alabado sea Dios. Pero alabado sea Dios, hay hombres todavía que se paran en la brecha. No podemos generalizar, alabado sea Dios. Todavía hay hombres que aman a Dios. Todavía hay hombres, alabado sea Dios, que aman al Dios de los cielos. Hay poder en el nombre de Jesús. No puedo dudar de las cosas que pueden, amados hermanos, pasar. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que todavía Dios nos ha guardado a nosotros para mantenernos con la frente en alto. Alabado sea Dios, que no he defraudado a ninguno. Alabado sea Dios, que pueda acusarme de nada. ¿Por qué? Alabado sea Dios, porque todavía tenemos el temor del Dios de los cielos, y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza para mantenernos firmes en el nombre poderoso del Señor. Amados hermanos, amados, porque tenemos que marcar la diferencia, alabado sea Dios, en estos tiempos tenemos que marcar la diferencia, alabado sea Dios, en esta generación perversa.
Pero ahora, amados hermanos, ese es uno de los problemas terribles que estamos viviendo, alabado sea Dios. Puse como ejemplo los pastores, pero si hablamos de diáconos, si hablamos de ancianos, si hablamos, amados hermanos, de personas cristianas, tenemos mal testimonio. Es la verdad. Personas que quitamos prestado y los olvidamos. Ay, ay, ay. Hay que apagar. Y nos pagamos, los hacemos, amados hermanos, de que como si nada, alabados a Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y mire que nosotros somos de una contrariedad, que cuando alguien lo debe a nosotros, no hombre, nosotros somos una fiera cobrándole, alabados a Dios. Y ya, pero la cosa es cuando los cobran a los, ay hermano, mire que ando tan ocupado que se me había olvidado. Mentiras, ladrón, robando, alabado sea Dios, aleluya, amados hermanos, dando mal testimonio, amados hermanos, a la gente. Nosotros tenemos que dar buen testimonio, caminar con Dios, alabado sea el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale y marca la diferencia en esta generación perversa y maligna, alabado sea Dios, el cual estamos viviendo, hermanos. Pero eso es lo que se está viviendo hoy en estos tiempos, que como iglesia no estamos marcando la diferencia, no estamos siendo diferentes, alabado sea Dios, aleluya. Muchos hombres, amados hermanos, haciendo negocios ilícitos en la iglesia, muchos hombres, alabado sea Dios, haciendo cosas en la iglesia, amados hermanos, que a Dios no le agrade, y eso, amados hermanos, no es bueno. Alabado sea Dios. Pero este hombre, oiga, este hombre, amados hermanos, oiga la rectitud de Samuel, amados, que se paró en medio de aquel pueblo. Y este no era, amados hermanos, un pueblo así como este poquito, no, era cantidad, era una generación, era un pueblo grande, alabado sea Dios. Y lo reunió y le dijo, alabado sea Dios, si alguien podía, amados, acusarlo de algo, alabado sea Dios. Amados hermanos, y todo el pueblo dijo, no, no hay de qué acusarte, alabado sea Dios, porque has sido recto, has traído la palabra y has caminado en rectitud, alabado sea el nombre poderoso del Señor en esta preciosa y hermosa hora. Eso nosotros, hermanos, podemos marcar la diferencia en estos tiempos, alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Que es que la gente ahora, amados hermanos, amados, cuesta, porque lo primero dice, no hombre, ahí en la iglesia, hermanos, son sinvergüenza, son, dice. Sí, más que nosotros, tremendo. Ay hermanos, que Dios los ayude, alabado sea Dios. La gente, eso es lo primero que dice, alabado sea Dios, no hombre, yo para ser como ese, porque es que nosotros en el trabajo damos mal testimonio, hermano. Es cierto. En el trabajo nosotros, amados, no somos cristianos. En el trabajo nosotros, amados hermanos, los comportamos como cualquiera, alabados a Dios. Es cierto. Yo me imagino cuando Samuel, hermano, llegaba a aquellas reuniones de aquella gente que quizás estaba hablando locuras, tonteras. Quizás esta gente decía, ahí viene Samuel. Quizás se ponían, se disimulaban. Y quizás cambiaban la plática, alabado sea Dios. Porque ellos sabían que este hombre era un hombre recto. Era un hombre, alabado sea Dios, que amaba a Dios. Pero ahora no, alabado sea Dios. Nosotros vemos un grupo de gente que están ahí hablando barbaridades. Y nosotros llegamos como cristianos, ¿qué huevos? ¿Qué, cómo está la cosa? Es cierto. Los unimos a la plática, alabado sea Dios. Que esta gente dijera, no hombre, callémoslo, ahí viene el cristiano, ahí viene el hermano. No podemos estar hablando de estas cosas porque es cristiano, alabado sea Dios. Pero no, nosotros los unimos, nosotros hermanos queridos, hermanitas queridas, hermanitos queridos, tenemos que marcar la diferencia, alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque nosotros estamos en este mundo como iglesia, la novia del Cordero, alabado sea Dios, que muy pronto seremos levantados. En no, marcó la diferencia, alabado sea Dios, y fue transportado, fue llevado al cielo, alabado sea Dios. Noé marcó la diferencia, alabado sea Dios, aleluya. Noé marcó la diferencia, José marcó la diferencia, Samuel marcó la diferencia, y nosotros, ¿qué? ¿Marcamos la diferencia, sí o no? Quedamos en duda.
somos iguales, alabado sea Dios, que cualquiera. No, nosotros como iglesia tenemos que marcar la diferencia, hermanito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido lavados, venimos del mundo, pero ya no somos del mundo, somos algo especial en las manos del Dios de los cielos. Aleluya. Si le hemos quitado prestado a alguien, vaya y paguémosle. No nos hagamos los desentendidos. Está cayendo la palabra. Alabado sea Dios, aleluya. Si le debemos a alguien, vamos y paguémosle. Más si son amigos que nosotros le debemos, alabado sea Dios. Más si son personas inconversas. Amados hermanos, paguemos y hagamos para que esta gente diga: no, hombre, este hermanito es un gran hermano, un gran cristiano. Yo sí voy a ir a la iglesia, alabado sea Dios. Pero no que digan allá, yo por eso no voy a la iglesia, porque este dice que es cristiano y miren cómo anda aquí. Gran mañoso. Alabado sea Dios, aleluya. Porque es que, amados hermanos, nosotros como cristianos no podemos hacer negocios, alabado sea Dios, o tener negocios, o si tenemos negocios, seamos leales, alabado sea Dios. ¿Sabe una compañía? Seamos rectos delante de Dios, alabado sea Dios. Pero muchas veces cuando vendemos un carro, hermano, solo por fuera está, pero bien bonito. Lo vende porque está malo ya. Es como la cebolla, usted ve la gran pelota de cebolla bien hasta relumbra. Pero por dentro. Pero por dentro, amados hermanos, está, es apestosísimo, alabado sea Dios. Así también nosotros, tal vez el carro así lo vemos, pero bien bonito, alabado sea Dios, por fuera. Porque usted lo pasamos limpiando, pero nosotros sabemos los defectos que tiene. Que, amados hermanos, amados, muchas veces lo estamos vendiendo porque no pasa la inspección. Ay, ay, ay. Y le decimos al hermano: no, hermano, este carro está pero nítido, que nomás que pone la llave. Pero nosotros sabemos los defectos. Alabado sea Dios, seamos leales. Seamos honestos, alabado sea Dios, como pueblo, como iglesia de Dios, y no solamente con nosotros los hermanos, más con los de afuera, alabado sea Dios, para que marquemos la diferencia, para que caminemos bien delante de Dios, alabado sea Dios. Si usted le va a vender algo a alguien, si usted lo está vendiendo, por algo lo está vendiendo. Ay, ay, ay. Porque muchas veces no lo deshacemos nosotros de algo, amados hermanos, sino es que porque está fallando. Pero la verdad. Usted, seamos honestos, hermano, digámosle, o digámosle, si es un amigo, digámosle: amigo, mira, este carro está así, si lo querés bueno, y si no, pues, alabado sea Dios. O cualquier cosa que nosotros estamos vendiendo, amados hermanos, o algo, cualquier negocio que queramos hacer, seamos honestos, alabado sea Dios, lo que está pasando, para que no seamos criticados en el nombre poderoso del Señor, para que seamos leales y esta gente diga: sí, este cristiano sí es leal, me dijo la verdad, alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Por eso, amados hermanos, aleluya, tenemos que marcar la diferencia. Yes. ¿Cuántos estamos contentos, hermano? Estamos contentos, aleluya. Yo veo que algunos agachan la cara. Está cayendo. Es porque Dios está hablando, alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, amados hermanos, pero por eso es el tema, marcar la diferencia en medio de una generación maligna, alabado sea Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Estos hombres marcaron la diferencia porque caminaron con Dios. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía Noé? Que era, amados hermanos, un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre que tenía el temor del Dios de los cielos, que buscaba la presencia del Dios de los cielos, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, amados hermanos, ser rectos, alabado sea Dios, en este caminar, ser perfecto, marcar la diferencia, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Hay pastores que tienen que salir huyendo, hermanos, de tantos problemas que tienen, cierto, en la iglesia con los hermanitos y más de afuera, alabado sea Dios. Hay uno, amados hermanos, por ahí, alabado sea Dios, que, gloria a Dios, comenzó como pastor, ahora dicen que es profeta. De aquí, amados hermanos, levantó una obra por ahí, alabado sea Dios, y, amados hermanos, esa obra creció
Y amados hermanos, tuvo que salir huyendo de aquí. Alabado sea Dios. Ahora no puede entrar a esta nación. Qué tremendo. Y es puertorriqueño, alabado sea Dios, no puede entrar. ¿Por qué? Porque tuvo que salir huyendo. La iglesia se perdió, alabado sea Dios, y ahora dice que es profeta. Ahora les profetiza a los presidentes que en un mes se van a morir, alabado sea Dios, que en 3 años, que en 3 meses se van a morir, profetizando locura, cosas, amados hermanos, que el Dios de los cielos, Dios todopoderoso, alabado sea Dios, ahora ha quedado con esas cosas. Amados, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser rectos en el nombre poderoso del Dios de los cielos. Alabado sea Dios, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Alabado sea Dios. Eso necesitamos, hermanos, nosotros marcar la diferencia. Si vemos también otro hombre que marcó la diferencia, un hombre llamado Job, alabado sea Dios. Todos sabemos la palabra del Señor, amados hermanos, que este hombre judío vio, amados, la rectitud de Job, que era un hombre recto en medio de aquella generación perversa y maligna, pero era un hombre que amaba a Dios, tenía el temor del Dios de los cielos. Amén, así es. Oiga, qué especial que este hombre, amados hermanos, le dijo a Satanás: ¿no has visto mi siervo Job, que es recto y perfecto delante de mí? Oiga, alabado sea Dios, hermanos, el Dios de los cielos hablando de esta manera de un hombre, alabado sea Dios, es porque este hombre era recto, alabado sea Dios, es porque este hombre amaba a Dios, alabado sea Dios. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Es cierto. Ah, no, no, nosotros mismos nos damos grande fama. Es cierto. Nosotros mismos, no, hombre, decimos, no, hombre, yo soy un grande, pero amados hermanos, Dios, ¿qué dice Dios de nosotros? Es la verdad. ¿Qué dirá Dios de nosotros, alabado sea Dios? De todo. Esa es la cosa, y mire, de estos hombres, Dios, el mismo Dios, dio testimonio, alabado sea Dios, en medio de las naciones, en medio de aquella generación perversa, Dios marcó la diferencia, Dios vio que eran hombres rectos, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Job capítulo 1, gloria a Dios, en esta preciosa hora. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Sé que, hermanos, estamos cansados, aleluya, pero hermanos amados, gloria a Dios, es bueno escuchar la palabra del Señor. Job capítulo 1, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y gloria a Dios, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero mire, alabado sea Dios, el primer versículo dice que hubo un hombre en tierra de Uz, un varón, dice, llamado Job, sí. Que era este hombre, que era perfecto, perfecto y recto y temeroso delante de Dios, que era Noé, alabado sea perfecto, Dios, igual, recto, alabado sea Dios, las mismas cualidades que tenía Job, alabado sea Dios, amados hermanos amados, y que, a gloria a Dios, Enoch dice que caminó con Dios también, oiga, eran hombres perfectos, alabado sea Dios, hombres que caminaban con Dios, amados, hombres que marcaban la diferencia en medio de la generación donde ellos vivían, alabado sea Dios, eso es lo importante, alabado Dios, que nosotros marquemos la diferencia, amados hermanos, donde nosotros vivimos, alabado sea Dios. Marcar la diferencia, alabado Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Estos hombres, hermanos, podemos hablar de muchísimos, alabado sea Dios. Podemos hablar de Daniel, este también, este joven, alabado sea Dios. Estos jóvenes marcaron la diferencia allá en Egipto, al que se mantuvieron firmes allá, alabado sea Dios, hermanos, que no se doblegaron, hermanos, a la estatua que aquel hombre había hecho, alabado sea Dios, sino que se mantuvieron firmes adorando al Dios Todopoderoso. Y ellos dijeron: Señor, si el Señor no lo salva, oh rey, pero no lo doblegaremos a esta estatua, alabado sea Dios. Nosotros conocemos a un Dios poderoso, a Jehová Dios Todopoderoso, y
a Él adoraremos, a Él le daremos la gloria y la alabanza. Alabado sea Dios en esta hora, alabado sea Dios. Oigan, marcaron la diferencia en medio de los tiempos los cuales estaban viviendo. Alabado sea Dios. Y el mismo Dios que estos jóvenes, que estos hombres adoraban, es el mismo Dios de nosotros. Así es que nosotros podemos, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, hermanos, no vivimos la situación de estos hombres. Que si nosotros viviéramos la situación de estos hombres, ninguno de nosotros quizás fuera cristiano. Porque estos hombres, amados hermanos, tenían que pagar con vida, alabado sea Dios, por ser leales a Dios. Porque aquellos jóvenes, alabado sea Dios, o hablamos de Daniel, amados hermanos, que aquellos hombres tuvieron, amados, porque no encontraron nada de qué acusarle que fuera verdad, alabado sea Dios. Y aquellos sátrapas buscaron, hermanos, e hicieron, hermanos, gloria a Dios, con mentira, llegaron con engaño, alabado sea Dios, al rey, para poder, amados hermanos, quitarse de encima a Daniel, alabado sea Dios. ¿Cierto? Oiga, qué terrible, alabado sea Dios. Tremendo. Esa generación donde estos hombres vivían no era fácil, hermanos. Generación maligna. No era, amados hermanos, como ahora nosotros, ahora solamente lo que muchas veces que los hacen malas miradas, los dicen cristianos, come gallinas. Cierto. Pero si es verdad, hermanos. Ay, hermanos, gracias a Dios que, mira, hay bendición, hermanos amados, que gracias a Dios, hermanos, comémoslo. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, amados, lo miran mal muchas veces, pero como estos hombres no, alabado sea Dios. Estos hombres, amados hermanos, si era que tenían que ser en verdad, amado Dios, alabado sea Dios. Porque aquellos hombres, hermanos, aquel hombre dice que aquellos hombres llegaron y le dijeron al rey, amados, que Daniel estaba orando, no estaba obedeciendo el edicto, alabado sea Dios, aleluya. Amados, y tenían, prepararon aquellos leones, alabado sea Dios, para que se comiera todo aquel que no obedeciera, amados hermanos, a la orden del rey. Aquellos animales se los comieran, alabado sea Dios. Oiga, qué terrible, amados hermanos. Así es. Qué tremendo, alabado sea Dios, aleluya. Ya me imagino nosotros, hermanos. Le decimos que amamos a Dios. Y los tocar, amados hermanos, esa situación. Ay, hermanos, corremos y decimos, no, hombre, rey, no te preocupes, yo no soy nada. Dejamos los caites tirados y leímos ahí corriendo. Yo estaba solo apantallando, yo estaba ahí a pura solo nomás para que dijeran que yo era cristiano. De los mismos, y gran predicador aquí, alabado sea Dios. Gran persona, alabado sea Dios. Que nombre allá anda, alabado sea Dios, hermanos amados. Y terrible, lleno de fuego. Gloria a Dios, que cuando le dan las manos, nombre hasta danza y habla lenguas. Pura llama de Tusa. Pero allí, alabado sea Dios, nombre tira la toalla y dice: nombre, estos hombres no, estos hombres se mantuvieron firmes, alabado sea Dios. Daniel, amados hermanos, lo tiraron. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, amados, que aquellos animales, el ángel del Dios de los cielos llegó y cerró la boca de aquellos animales, alabado sea Dios. Y aquel rey, como amaba, amados hermanos, a Daniel, se levantó por la mañana, no durmió aquel rey, se levantó por la mañana y le gritó y le dijo: Daniel, Daniel, el Dios el cual tú sirves te ha librado de los leones. Y el Daniel gritó y le dijo: sí, oh rey, aquí estoy, alabado sea Dios. Ese es el Dios. Pero cuando nosotros somos rectos delante de Dios, cuando nosotros en verdad caminamos conforme la voluntad del Dios de los cielos, Dios los puede librar. Pues aquel hombre dijo: no, agarren a todos esos mentirosos y tírenlos. Ni habían caído, alabado sea Dios, cuando ya aquellos animales los habían desgarrado. Los habían hecho pedazos, alabado sea Dios, aleluya. Amados hermanos, por mentirosos, por calumniadores. Alabado sea Dios por querer, amados hermanos, amados, por mentirosos. Tengamos cuidado nosotros, hermanos. Como cristianos, andar mintiendo, alabado sea Dios, andando levantando falsos testimonios. Nosotros tenemos que hablar con certeza, con seguridad y con verdad, alabado sea Dios. Si nosotros, alguien no los consta a nosotros, o que nosotros no hemos visto, no hemos oído, alabado sea Dios, cerremos la boca, alabado sea Dios, no levantemos, porque es peligroso caer, y no hay cosa más terrible caer en manos de Dios.
vivo, alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Así es que también vemos a los otros jóvenes, hermanos, que aquel rey, alabado sea Dios, cuando aquel comenzara aquel sonar, aquella música, alabado sea Dios, todo aquel pueblo se iba a doblegar aquella estatua, alabado sea Dios. Pero allá había unos jovencitos, amados hermanos, que gloria a Dios, podía sonar el tamboril, podía sonar cualquier la zampoña, podía sonar cualquier cosa, pero ellos se mantenían de pie, alabado sea Dios, porque ellos sabían, amados hermanos, que ellos adoraban al Dios verdadero, al Dios grande, al Dios maravilloso, alabado sea Dios en esta hora. Aquellos y vieron a aquellos muchachos que no se doblegaban y llegaron a decirle al rey, allá hay unos muchachos que no se doblegan, alabado sea Dios, amados hermanos, y los llevaron y les dijo, tráelo, oh, gloria a Dios, aleluya. Y aquellos muchachos llegaron a la presencia del rey y les preguntó el rey, ¿es verdad que ustedes no se doblegan a la estatua que yo he edificado? Y ellos le dijeron, no, rey, porque nosotros tenemos un Dios poderoso a quien debemos doblegarnos, alabado sea Dios. Y aquel hombre enojado, alabado Dios, dijo que calentaran aquel horno 7 veces más de lo acostumbrado. Oigan, qué terrible, alabado sea Dios. Porque aquellos muchachos no obedecían, porque aquellos muchachos, amados hermanos, se pararon firmes, alabado sea Dios, y ellos le dijeron en la cara, aquel hombre le dijeron, si el Dios de los cielos no los salva, oh rey, pero tenlo por seguro que no vamos a doblegarlos a esa estatua, alabado sea Dios. Estaban diciendo, estaban determinados, le estaban diciendo, si el Dios no los sirve, si morimos sancochados, asados en ese horno, nosotros vamos a mantenerlo firme en el nombre poderoso del Señor, alabado Dios, porque el que muere en Cristo Jesús tiene recompensa en el nombre poderoso del Dios de los cielos. Eso es cuando confiamos y creemos al Dios de los cielos. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Aleluya. Pero nosotros por cualquier cosita negamos a Dios. Una cosa nada, lo negamos. Por una cosita leve negamos a Dios. Muchas veces quizás estamos allí en una fiesta, amados hermanos, y alguien nos pregunta, ¿sos cristiano, hombre? No, hombre, yo no voy, yo voy a ir, acompaño a mi esposo, pero yo no soy nada, solo voy de oyente. Oiga, por algo, por una fiesta, por algo, alabado sea Dios, insignificante, estamos negando a Dios. Amados hermanos, nosotros en cualquier momento, nosotros tenemos que tener la frente en alto, decir sí, gracias a Dios, le servimos al Dios eterno, al Dios poderoso, alabado sea Dios, estamos adorando a Dios y estamos glorificando el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Estos jóvenes se mantuvieron firmes, dice la Biblia, que aquellos hombres que lo tiraron, oiga qué terrible cómo estaba ese horno de heladito. Que, amados hermanos, ellos lo tiraron y ellos se quemaron, los que tiraron a estos jóvenes. Alabado sea Dios, mire qué tremendo, alabado sea Dios. Y estos jóvenes allí, hermanos, en medio de aquel horno, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que danzaban, y aquel rey se quedó viendo de lejos y no veía solamente 3, veía 4 y veía 1, alabado sea Dios, diferente. Y él decía, ahí hay uno como los dioses, ahí hay uno más diferente, alabado sea Dios, era el ángel de Jehová que estaba con ellos. La palabra del Señor dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, alabado sea el nombre poderoso del Dios de los cielos. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos cuando nosotros le somos fieles en todo momento, alabado sea Dios. Dios desciende y lo guarda, alabado sea Dios en esta hora, alabado Cristo. Pero tenemos que ser temerosos, tenemos que tener ese temor al Dios de los cielos, guardarlos para Dios, alabado sea Dios, marcar la diferencia en estos, amados hermanos, amados, en esta generación maligna. Tenemos que marcar la diferencia, hermanos. Aleluya. Ser diferente, que la gente pueda ver en nosotros que somos diferentes, alabado sea Dios. Amados hermanos, donde quiera que nosotros vamos, sea en el trabajo o sea donde quiera que vayamos, marcar la diferencia.
sea allá en la tienda, alabados a Dios, donde vayamos a marcar la diferencia. Así donde es. Quiera que nosotros vayamos, que la gente vea que somos cristianos, alabados a Dios. Pero hay gente, amados hermanos, amados, que tenemos o tienen mal testimonio de la gente. Cierto. Muchas veces, alabado sea Dios, lo ven allá y dicen, ahí se congrega tal hermano, allí con usted, no, hombre, señor, es nada. Es cierto. Qué tremendo, alabado sea Dios, porque no tenemos buen testimonio. No, amados hermanos, no marcamos la diferencia. Tenemos que, amados hermanos, marcar la diferencia en esta generación maligna. Hay un hombre, alabado sea Dios, que el día viernes estaba ahí, gloria a Dios, trabajando, gloria a Dios. Y llegó un muchacho, amados hermanos, desesperado, gloria a Dios, porque el hermano que lo había llevado le dijo que, amados hermanos, no sé si le dijo, ahí está un hermano, ahí le dijo, está el pastor, no sé cómo le dijo. Pero aquel muchacho llegó desesperado, decía, yo estaba arriba acá haciendo algo, arriba en el ático. Y ese muchacho, amados hermanos, amados, mire que la ley, yo no sé qué era lo que quería ver en mí. Y amados hermanos, amados, subió al ático. Porque él dijo, yo quiero conocer a ese hombre, alabado sea Dios. Yo no sé qué era lo que él quería ver en mí. Yo no sé qué era, alabado, la desesperación que tenía por conocerme. Y subió, alabado sea Dios, amados hermanos, y fue a verme, alabado sea Dios. Platicó un ratito ahí conmigo, después se bajó. Ya tranquilo, alabado, no sé si le impresionó verme o no le impresionó y se bajó quizás decepcionado. Pero de alguna manera, alabado sea Dios, cumplió lo que él quería, alabado sea Dios. Amados hermanos, amados, y ese hombre me testificaba que un hombre que está aquí en esta iglesia, alabado sea Dios, pero ya pararon las orejas a ustedes, no, me habló en bien y me dijo, yo conozco a ese hombre. Yo sé que ese hombre cuando no era cristiano, alabado sea Dios, era terrible. Pero ahora Dios lo ha cambiado. Alabado sea Dios, Dios ha hecho algo especial en ese hombre. Oiga, qué bonito, alabado sea Dios. Cuando nosotros marcamos la diferencia, alabado sea Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, alabado sea Dios. Eso tenemos, amado, donde quiera que nosotros vamos, la gente tiene que ver algo especial en nosotros. Tiene que haber algo glorioso en nosotros, alabado sea Dios. Amados hermanos, ese hombre habló en bien de este hombre, alabado sea Dios, y dijo, Dios ha cambiado ese hombre. Y yo me admiro, yo todavía me pregunto, dice él, cómo Dios ha cambiado ese hombre. Ese hombre era terrible, yo nunca pensé que iba a llegar a ser cristiano. Tremendo. Pero aquí está el hombre sirviéndole al Señor. Aquí está el hombre adorando al Señor, porque el Dios el cual nosotros tenemos es un Dios poderoso, es un Dios grande, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Eso tiene, amados hermanos, que nosotros marcar la diferencia allá afuera. Podemos, porque estos hombres, estos ejemplos que hemos visto, estos hombres en momentos, o amados hermanos, en lugares terribles, en generaciones perversas, ellos marcaron la diferencia. Entonces se puede, porque estos hombres, el mismo Dios que estos hombres servían, es el mismo Dios que nosotros servimos. El mismo Dios de la palabra, este mismo Dios de esta palabra gloriosa, es el mismo Dios de nosotros. Alabado sea el Rey en esta preciosa hora. Dios se mueve y para siempre en su misericordia. Pero la pregunta es en esta tarde, alabado sea Dios, que, amados hermanos, es el testimonio que nosotros tenemos con los compañeros de trabajo. Aleluya. ¿Será que los tienen como cristianos o los tienen como sinvergüenzas? ¿Cómo será el testimonio que nosotros tenemos en el trabajo? Dios y cada uno de nosotros sabemos, alabado sea Dios. Eso se lo dejo a ustedes, que Dios sea, alabado sea Dios, juzgando a cada uno de nosotros. Alabado sea Dios, porque Dios es bueno, pero el consejo es que tenemos que marcar la diferencia. El consejo ha sido esta tarde, alabado sea Dios, que podemos marcar la diferencia en medio de esta generación perversa, alabado sea Dios. Podemos en el nombre poderoso de Jesús. Y esta tarde vamos a orar, a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias.
Gracias en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que usted ha puesto en mis labios. Así como usted la ha puesto, Señor, en mis labios, así la ha traído a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque usted nos habla, Señor. Gracias porque usted, Padre Celestial, todavía tiene misericordia de nosotros, Padre Celestial. Muchas gracias que todavía usted alvira y trae la palabra necesaria, Señor, para nosotros, Padre Celestial. Dios mío de la gloria, ayúdanos, Señor, en esta preciosa hora a ser ejemplo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia, Señor amado. Y aquí estamos a punto, Señor, como el ojo en traspuesto, así también tu pueblo, la iglesia, Señor amado, será, Padre Celestial, llevada. Señor, ayúdanos nada más, Señor, pero este hombre caminó con usted, Padre Celestial. Esa fue la diferencia, Señor. Este hombre caminó con usted, Padre mío. Ayuda, Padre Celestial, en gran manera. Se lo pedimos, Rey de la gloria, Rey glorioso, Rey bendito, en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial. Oh, glorioso tu nombre, Señor, en esta hora, Padre Celestial, eres digno de alabanza y de adoración, Señor, en este momento, Dios mío, el cielo. Gracias, Padre bueno, por su palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Bendito tu nombre. En esta tarde, si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, o alguien quisiera aceptar a Cristo el Señor esta tarde, alguien que quisiera una oración, hermano, véngase, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestra hermana Xiomara, y escuchamos, hermanos, que está pasando un momento difícil. Hay algunas peticiones que han venido, que tenemos aquí, hermanos. Vamos a estar orando por el nieto de nuestro hermano Marcio, gloria a Dios, por Yarek, estaremos orando, gloria a Dios, que tiene fiebre. Estaremos orando por el hijo de mi hermano Baltasar, que también se llama el mismo nombre, Baltasar Junior. Así que vamos a estar orando, hermano, por estas peticiones. Vamos a orar por esta hermana Xiomara. Si hubiera alguien que quisiera oración, véngase. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta preciosa y hermosa tarde. No importa la necesidad o el problema que usted esté cruzando, véngase en el nombre de Jesús y Dios le ayudará en el nombre glorioso del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Jaime. Viene pasando, hay alguien más que quiere oración, véngase, hermano, no tenga pena. Vamos a orar. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande que puede obrar. Dios le bendiga. Hay alguien más, véngase, alguien más que necesita oración en esta preciosa y hermosa hora. Vamos a orar. Ese Dios, hermano, poderoso, ese Dios maravilloso, también es doctor de doctores y es maravilloso. Alabado sea Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, no hay nadie más. Vamos a orar entonces por mis hermanos que están aquí en esta preciosa hora, en el nombre glorioso de Jesús. A ver si mi hermano Ariel puede pasar allí, gloria a Dios, entonar una alabanza en esta preciosa hora, mientras administramos, mientras oramos. Gloria a Dios, aleluya, a estos hermanos que han pasado en esta preciosa hora. Que el pueblo levante su mano. Oremos por mis hermanos en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que puede hacer las cosas imposibles las puede hacer posible, en el nombre poderoso del Señor. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia, levante sus manos. Vamos allá a orar por mis hermanos en el nombre de Jesús.
por el hijo, mi hermano Baltasar. Señor, en este momento ahí donde está, Señor, el hijo de mi hermano, Dios, ruego que extiendas tu mano gloriosa, que extiendas su mano poderosa, Señor, a favor, Señor, de ese cuerpo, de esa vida y Padre Celestial. Yo no sé lo que está cruzando, Señor, pero usted es un Dios poderoso, pero usted es un Dios maravilloso, Señor, en este momento, Padre Celestial. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. Eres grande, Padre mío, la gloria en esta hora, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Señor. Ayuda ahí, Padre, que cuando mi hermano Baltasar llegue, Señor, a su hogar, su hijo esté sano, esté libre, Señor. Se lo pedimos en tu nombre, Padre. Oro por el nieto de mi hermano Marcio, por Yaret, Señor, en esta hora, Padre. Te ruego que extiendas tu mano poderosa a favor de ese niño, Señor. Te pido, Dios, que lo sane, Señor, en gran manera. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en este momento, Padre Celestial. Dios mío de la gloria, ayude, Dios, en gran manera. Se lo pedimos, Padre Celestial, eres bueno. Eres maravilloso, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, te alabamos y glorificamos su nombre, Padre, en este momento, Dios. Todo espíritu de fiebre, Señor, lo reprendemos. Lo atamos en el nombre suyo, Señor, esta tarde. Tu nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre. Muchas gracias esta tarde, Señor amado. Gracias, Padre bueno, gracias, bendito Jesús. En este momento, Señor, gloria a tu nombre. Amén, Señor, y a ti, gloria a Dios. Bendiga a los hermanos que pasaron por oración.